La empresa encargada de la revisión técnica vehicular, Riteve, solicitó la revisión anual de las tarifas a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, y en esta ocasión están pidiendo un aumento, el cual sería del 205%. De acuerdo con Jennifer Hidalgo, jefa de comunicación de Riteve, esta nueva tarifa incluye el ajuste de este año más el rezagado durante todos los años anteriores, motivo por el cual es bastante elevado. La situación en particular de Riteve es que ya se cumplen 10 años en los que no se ha realizado un ajuste tarifario. Esto hace que al cálculo anual, que en este caso es de un 1%, es decir, unos 287 colones, que es lo que se debería estar solicitando de aumento para este año, a este cálculo hay que sumarle todos los porcentajes de ajuste rezagado que se han venido acumulando en estos 10 años que no hemos tenido el ajuste. Esto hace que en lugar de ser un 1%, se convierta en un 205%. ¿Pero a qué se debe que no se realizaran los aumentos anteriores? Hidalgo agregó que la ARECEP debe hacer una comparación de propuestas entre la presentada por Riteve y la del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, dicha institución no ha presentado ningún modelo tarifario. La dinámica es que, partiendo del modelo que presenta el MOP, nosotros presentamos el nuestro y la ARECEP es la encargada de comparar ambos cálculos y decidir cuál es el porcentaje que debe ajustarse. Pero como el MOP no ha presentado en todos estos años el modelo tarifario, la ARECEP no puede resolver, no tiene contra qué comparar nuestra oferta, y entonces lo que ha hecho en los últimos años, desde que tienen esto a cargo, que estamos hablando de unos 8 años para acá, es simplemente activar el caso. La nueva tarifa para la revisión vehicular tendría un costo de 30.320 colones, monto que los generaleños no aprueban. No, jamás, no podría yo aprobar eso, de ninguna manera, el costo es demasiado elevado, 200% es demasiado. Yo creo que la misma opinión de todos los ticos, que es un robo, porque con las calles y todo aquí, que no se les da mantenimiento y todo, y cómo van a pedir que los carros estén bien y cobrando esa cantidad. O sea, está desproporcionado completamente. Sí, la verdad que siempre se aprovecha a fin de año para todo lo que no pueden hacer, digamos, durante los años, es aumentar a fin de año, y desproporcionado totalmente. Además, afirman que esta decisión afectaría su economía. Siempre aumentan lo que es Riteve, pagos de marchamo y demás, pero el salario nunca es congruente, ¿verdad? Y son cosas que no las toman para la canasta básica, entonces nos vemos perjudicados totalmente. Sí, yo lo que pienso es que sería demasiado caro. A como está todo de caro, es demasiada plata. Yo creo que lo que tienen, lo que están cobrando, yo más que suficiente, porque la situación está muy dura. Esa es mi opinión. Ya, increíble eso, que por lo menos que con solo que piensen eso, eso es increíble, ¿verdad? Para nosotros los pobres. Si fuera solo ir a Riteve y nada más, está bien, pero usted para ir a Riteve tiene que ir al taller también, ¿verdad? A mí me parece que es un cambio muy, muy brusco, porque digamos uno no está preparado para eso. Uno tiene que haberlo programado más antes y haber hecho el aumento poco a poco, no como lo piensa hacer ahora. Lo que le afecta a uno es que digamos uno muchas veces no tiene para pagar ese tipo de pago en la Riteve. La solicitud fue presentada el viernes anterior y se espera tener una respuesta por parte del ARECEP en los próximos 10 días.